tardes. Buenas tardes de San Pedro. Buenas tardes. A ver si me hago yo un lío con esto de los micros. Bueno, primero pedir disculpas por el retraso, pero es que este partido es muy educado y muy respetuoso y tenemos que agradecer pues a la parroquia de San Pedro, a sus sacerdotes, pues la paciencia que ha tenido con nosotros esta tarde y que le hemos molestado. Así que yo los pido un aplauso para toda la parroquia, para todos los que han disfrutado de misa esta tarde y hemos estado esperando que terminara. Ahí está Pedro Roja, que lo veo, Pedro. Hace ya casi 13 años que tuvimos un acto parecido a este, en esta misma plaza, y la verdad es que nos presentábamos con mucha ilusión y con muchos proyectos por hacer y con las ganas de transformar San Pedro. 13 años después, uno se siente orgulloso de este proyecto político de Ángeles Muñoz, del Partido Popular, que es el que más ha hecho por San Pedro. Ángeles Muñoz y el Partido Popular es el que más ha hecho por San Pedro, lo tengamos claro. El que más inversiones ha traído, el que más proyectos ha realizado y el que más ha hecho por San Pedro. Todos tenemos que estar orgullosos por todos los proyectos que hemos realizado y tenemos que estar también pues defendiendo todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Tenemos que estar orgullosos de haberle dotado a San Pedro de las mayores competencias que nunca en la historia ha tenido San Pedro. Tenemos que estar orgullosos de haberle dotado de los presupuestos tan grandes que nunca antes tuvo San Pedro. Y sobre todo, tenemos que estar orgullosos de que los años de gobierno de Ángeles Muñoz en San Pedro han sido los mejores años de la historia reciente de San Pedro Alcántara. Tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que seguir apoyando este proyecto. Hoy tenemos la oportunidad, el 26 de mayo tenemos otra oportunidad de seguir apostando por un proyecto que defiende los intereses de San Pedro dentro del municipio de Marbella y que evidentemente lo mejor también está por llegar en este proyecto que Ángeles Muñoz encabeza en estas elecciones. El futuro de San Pedro está en nuestras convicciones, tenedlo claro. El futuro de San Pedro está en nuestras políticas, sin duda ninguna. El futuro de San Pedro se llama Ángeles Muñoz, no lo dudéis, no lo dudéis. Y lo que queda claro después de todos estos años de trabajo y de pisar calle es que llevábamos razón en el proyecto de San Pedro. Llevábamos razón y se ha demostrado. Y los que no llevaban razón y también se ha demostrado es el Partido Socialista y los que han montado un chiringuito de San Pedro para ellos. Eso no llevan razón, no llevan razón. El 26 de mayo tenemos una meta todos juntos. Y todos juntos vamos a conseguir que tengamos el máximo apoyo en San Pedro y en el resto del municipio. Así, amigos sanpedreños, el 26 de mayo, a votar y a ganar, a votar y a ganar, a votar y a ganar, a votar por Ángeles y a ganar por San Pedro. ¡Muchas gracias, San Pedro! ¡Muchas gracias a todos! Años ganamos las elecciones con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, pero no se nos permitió gobernar. Hace 4 años ganamos las elecciones. Por todos ustedes, Cristóbal Garre, candidato número 2 del Partido Popular Marbella de San Pedro. Buenas noches y muchísimas gracias por compartir esta magnífica noche con todos nosotros. Me gustaría deciros que siento muchísima suerte por poder dirigirme a todos mis amigos, mis vecinos, a todos los que hoy nos acompañáis a este meeting fiesta donde vamos a poder escuchar
a nuestra candidata a la alcaldía, actual alcaldesa y senadora Ángeles Muñoz. Deciros que me gustaría agradecer en primer lugar a los artistas que están aquí, que van a compartir con nosotros. Ellos van a actuar, vamos a tener a Juan de Lola, Juanjo Alcántara, vamos a tener gente de aquí. Deciros también que me gustaría darle las gracias a todos los voluntarios, a la organización del evento. No he visto tanta gente en un evento nunca, no solo estar haciendo mítines, como sabéis yo soy más de trabajar que de hablar. Aquí estamos para lo que haga falta. Deciros que también quiero dar las gracias a todos mis compañeros. No estaríamos donde estamos ni seríamos tan resolutivos si no tuviéramos un gran equipo detrás, que lo tenemos. Cada vez que desde uno de los distritos, de cualquiera de las áreas, se pide una ayuda a cualquiera de los compañeros, están todos ahí para echar una mano. Muchísimas gracias también a los nuevos candidatos, es decir, estáis dando vuestro tiempo, que es lo que mejor que tenéis, para pertenecer a esta candidatura, que de verdad es ganadora. Sobre todo a los voluntarios, estoy hablando de interventores, apoderados, de simpatizantes, todos los que hacéis grande este partido, muchísimas gracias a todos. También, sobre todo a los asistentes, que no sois habituales y que estábamos muy interesados en que vinieran las personas que habitualmente no votan por siglas, sino que votan a por personas. Así que estamos muy, muy encantados de tener aquí a tantísima gente apoyando a Ángeles Muñoz. Muchas gracias. Mirad, muy pocos votos nos separaron en las últimas elecciones de la mayoría absoluta. Muy poco. La frustración fue muy fuerte cuando no pudimos entrar. Personalmente no me sentó bien. Y no os digo a toda la gente que nos votó, daros las gracias en aquel momento, por todo lo que pasó en aquel momento, y pedir disculpas porque no conseguimos llegar a esa mayoría absoluta que nos hacía falta. Espero que esto cambie, de verdad, lo siento de corazón, me gustaría muchísimo que esto cambiara, que no tuviéramos que depender de nadie, que pudiéramos desarrollar ese proyecto que teníamos tan importante y que se comenzó con el boulevard, que se comenzó con el Trapiche Guadaiza, con los planes de parques infantiles, con todo el paseo marítimo, es decir, un amplio programa que se desarrolló en la ciudad por parte de Ángeles Muñoz, y no os cuento con todas las conexiones que ella tiene a nivel de senadora, a nivel de Junta Andalucía, ahora más que nunca, etcétera. Es decir, el proyecto que tiene Ángeles Muñoz es muy importante para la ciudad, también para San Pedro. Me gustaría decirles que llevo trabajando desde septiembre del 17, septiembre de 2017, y que conozco el ritmo de trabajo que ya nos impone. Todo el equipo los lunes está reunido para solventar los problemas que tiene cualquiera de las áreas. Con lo cual, deciros que para San Pedro también es la mejor elección. Si algo no salió bien, pido disculpas. El que trabaja es el que se equivoca. Trataremos de mejoras, por supuesto, intentaremos hacerlo lo mejor posible, y formación en este equipo nos falta. Tenemos un gran equipo, un montón de personas muy válidas, y lo que más me gusta de todo esto es hablarles de futuro. Para nosotros San Pedro es muy importante. Ángeles, como sabéis, ha sido doctora aquí en San Pedro. En mi caso particular, aquí tengo a mi familia, la que está y la que ya no está. Tengo a mis amigos y aquí tengo mi pasado, mi presente y mi futuro. En cuanto al futuro, queremos trabajar en San Pedro Alcántara un plan de accesos a la ciudad. No están bien los accesos. Queremos trabajar con parques para niños de más de 10 años. Queremos crear la ciudad deportiva, los centros de innovación social, un recinto ferial permanente, con más centros de formación, empleo y emprendimiento. Queremos mejorar la economía local de la mano de las asociaciones locales. Queremos simplificar los procesos y organizar los servicios que en la actualidad están desorganizados. Queremos mucho más plan de urbanizaciones del que actualmente hay. Queremos mejorar los barrios de la ciudad, y todo ello con bajada de impuestos, como ya se está desarrollando en la línea de la Junta de Andalucía. Más formación dual, escuela de jóvenes emprendedores, y decirles que hemos conseguido en esta legislatura, en esta mitad de legislatura, los mejores datos de empleo y contratos y el mayor número de subvenciones de la historia de Marbella. Voy a concluir ya porque me hemos venido a escuchar a nuestra Ángeles. Y decir que tenemos un gran, Ángeles tiene un gran proyecto para San Pedro Alcántara con todo su equipo, que contamos con un gran equipo, con mucha experiencia, con muchas horas de formación, con compromiso, y sobre todo que tenemos en nuestra fila a la mejor candidata posible. Dice
un proverbio chino que si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Nosotros en Marbella, en San Pedro Alcántara, necesitamos llegar mucho más lejos y lo podemos hacer porque tenemos equipo. Tenemos un gran equipo, tenemos al mejor proyecto de la ciudad, tenemos a los mejores vecinos de este mundo, comprometidos y luchadores que no se rinden por nada y sobre todo tenemos a la mejor candidata para ganar estas elecciones. Por todo ello, os pido el voto y vuestra confianza. La mía hace años que la tiene, Ángeles. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora todos en pie, banderas al cielo. Con todos vosotros, la alcaldesa y candidata por el Partido Popular de la Red, el San Pedro, Ángeles Muñoz. Noche aquí en San Pedro, como decía Manolo, para nosotros una plaza emblemática, una plaza donde siempre hemos congregado a muchos amigos, donde hemos impulsado un proyecto unido, fuerte para San Pedro y donde hoy queremos que a menos de una semana de que termine esta campaña electoral, San Pedro sea también una fuerza que haga ganar al Partido Popular absolutamente en todos los sitios. Muchas gracias, gracias a todos por haberlo hecho posible. Porque es verdad que detrás de un acto como este hay mucha gente detrás. Hay mucha gente apoyando, trabajando, planificando. Y yo quiero agradecer a Lisandro como vicesecretario de organización, a ti y a todo el equipo, querido Lisandro, a nuevas generaciones que una vez más están ahí los jóvenes, dándolo todo, dándolo todo. Muchas gracias al equipo de San Pedro. Muchas gracias, por supuesto, a ti, Manolo, como secretario general y además persona tan vinculada con San Pedro, y junto a ti a todos los que formamos la candidatura. Contigo, querido Cristóbal, que eres una alegría, dices que no sabes hablar. Mira, tú hablas desde el corazón, habla además con esa sonrisa que tienes, que te ilumina la cara, que es una alegría tenerte, querido Cristóbal. Porque Manolo, como lleva tantos años, habla estupendamente, claro. Manolo es que ya es un experto. Tú lo serás. Porque muchas veces, cuando se está en política, cuando se da un paso en política, no hay solamente que saber hablar. Hay que transmitir. Hay que ser capaz de decir, voy a dar parte de mi vida. Voy a dar parte de lo que yo tengo. Voy a dar parte de lo que es mi bagaje profesional, y eso lo habéis hecho todos los que habéis dado un paso adelante. Yo por eso quiero decirte, querido Javier, nuestro Javier Mérida, nuestro deportista, donde todos nos lleva además en el corazón, que estamos encantados de que estés nuevamente en este proyecto. Eres no solamente un gran amigo, sino que has sido capaz de darlo todo en estos 4 años, siendo muy difícil y sin venir del ámbito de la gestión como tú venías. Y junto a ti, al resto, yo quiero agradecerle a Herminia, le quiero agradecer a Paco, a Carmina, a Silvia, a Begoña, al resto de la candidatura, al Magro, a todos los que conformáis este gran proyecto en San Pedro. Porque es verdad que, como os decía, son días de trabajo, son días de ilusión, son días de estar pendiente de muchos, muchos temas. Y por eso también le quiero agradecer a los que luego van a hacer posible que este no sea solamente un meeting, sino que sea un meeting fiesta. Porque creo que también en campaña política tenemos que tener esa posibilidad de relacionarnos incluso a través de una fiesta. Y por eso, gracias a la familia Romero, gracias a Marbella Cocina, gracias a Juanjo Alcántara, gracias a Juan de Lola y gracias a David Galeano, que ha sido el que ha hecho este fantástico vídeo de San Pedro, donde además hemos querido transmitir lo que sentimos por San Pedro. Esta es una campaña de un puerta a puerta, esta es una campaña cercana, esta es una campaña de decirle a la gente a la cara qué es lo que queremos, de pedirle el apoyo en cada una de las puertas.
es una campaña donde el Partido Popular se presenta además con un claro aval, donde el Partido Popular quiere no solamente decir aquí estamos con un gran proyecto, sino también queremos decir lo que se ha hecho, lo que nosotros podemos aportar. Yo creo que en esta campaña hace falta decir que aquí ha habido entrega, trabajo y sobre todo ha habido muchas personas que han querido durante este tiempo estar con nosotros, estar en San Pedro. Queridos amigos, decía que efectivamente una semana nos queda. Yo voy contando, tachando las horas, no ya los días, las horas, porque faltan horas en el día para intentar llegar a todo y cada uno de los vecinos de San Pedro y del resto del término municipal, desde San Pedro hasta Las Chapas. Yo creo que son unas elecciones claves, unas elecciones donde más que nunca no solamente vamos a decidir el futuro para los 4 años, sino también se va a decidir qué modelo queremos, qué modelo de ciudad, qué persona queremos al frente del ayuntamiento. Son 4 años donde se tiene que valorar la gestión, se tiene que valorar el esfuerzo, se tiene que valorar el equipo, se tiene que valorar las personas, y eso lo garantiza el Partido Popular como el que más. No hay ni un solo partido que pueda tener el aval del esfuerzo, el trabajo y lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Hoy nos presentamos ante vosotros en un acto importante, como ya lo hicimos en Marbella también el sábado pasado. Porque entendemos que cuando alguien se presenta a las elecciones tiene que dar la cara, que hay algunos que se esconden. Nosotros siempre damos la cara y además lo hacemos con orgullo. Damos la cara con orgullo porque nos avala nuestra gestión. Nosotros podemos venir hoy aquí, delante de esta plaza, absolutamente llena, orgulloso, para poder pediros nuevamente vuestro apoyo. Yo no lo podría hacer si no hubiéramos tenido durante años una transformación clara en todo el término municipal, pero aquí en San Pedro de manera muy especial. Yo estoy muy orgullosa de lo que se ha hecho en San Pedro. Yo estoy muy orgullosa de haber sido parte, junto con vosotros, de la transformación que hemos tenido en San Pedro. Yo estoy muy orgullosa de ver cómo San Pedro se ha posicionado en estos últimos años como un motor económico, como un desarrollo de empleo, como un punto estratégico en toda la Costa del Sol. Y eso no era así hace 10 o 15 años. Nosotros hemos hecho lo que sabíamos que teníamos que hacer. Y esa transformación es nuestro mejor aval. ¿Os acordáis cómo estaba el soterramiento de San Pedro? ¿Os acordáis lo que hizo el Partido Socialista con el soterramiento de San Pedro? Porque aparte de no pagarlo, lo paralizó. Tuvo que venir un Partido Popular en el Gobierno Central y aquí para reclamar lo que entendíamos que era de justicia. Y no solamente lo pagamos, sino que lo terminamos. Y no solo hicimos el soterramiento, sino que hicimos un gran bulevar que supuso la conexión del norte y sur, algo que era absolutamente imprescindible para ese desarrollo que necesitaba San Pedro. Pero es que seguimos mucho más. ¿Os acordáis cuando había que aparcar los coches en la playa? Cuando el paseo marítimo se terminaba en mitad de San Pedro. La conexión de todo lo que ha sido el Guadaiza, la conexión de todo lo que ha sido desde San Pedro hasta Nueva Andalucía, la conexión de San Pedro hasta Puerto Banús y el resto del término municipal, eso lo hizo un gobierno del Partido Popular porque era absolutamente consciente de que hacía falta apostar por las infraestructuras. Pero no nos quedamos solamente ahí, no hicimos solamente esas obras en una parte del litoral tan importante para nosotros. Hicimos la piscina cubierta, que aunque todo el mundo piense que lleva mucho tiempo, la hizo el Partido Popular, y con mucho orgullo que lleva el nombre de Javier Mérida, porque era necesario que en Marbella, que en San Pedro, hubiera una piscina cubierta. Y por eso a la vez que hacíamos una en Marbella, lo hicimos en San Pedro. Y esa piscina, que es una piscina municipal, una piscina pública financiada con fondos públicos, está ahí gracias a la gestión que se hizo durante los 10 años anteriores. Pero es que hicimos una guardería, hicimos parques en todo San Pedro, hicimos el Parque del Rocío. ¿Os acordáis lo que era la parte donde ahora está el Parque del Rocío? Pues era una parcela
sobreelevada, llena de tierra, sin que se pudiera aparcar y sin que se pudiera utilizar. Hicimos un gran parque y un gran aparcamiento, y lo hicimos en Fuente Nueva, y lo hicimos en la Avenida Oriental, hicimos el parque de skate, hicimos las Petunias, hicimos Santa Gema, solo en parques. Hicimos la Plaza de Istán y el aparcamiento. Hicimos el tanatorio, por cierto, cerrado durante los 2 años y medio que gobernó el Partido Socialista. Pero lo hicimos nosotros, y fijaros, con muchísima dificultad. Porque en aquella época, lo que la gente no se acuerda, es que este ayuntamiento estaba absolutamente arruinado y quebrado. ¿Sabéis que el cementerio, y que por eso no podíamos actuar en los tanatorios, el cementerio estaba embargado por la Liga Profesional de Fútbol? Eso me lo encontré yo, no me lo ha contado nadie, me lo encontré yo. El cementerio de Marbella embargado, y por lo tanto no podíamos actuar en ningún tanatorio. Tuvimos que hacer una permuta, tuvimos que recuperar el cementerio, tuvimos que sacar el concurso de los tanatorios y por fin empezar a tener tanatorios dignos. El primero en San Pedro, pronto el de Marbella. Eso es lo que hace un gobierno responsable, y eso es lo que hizo este partido cuando gobernó aquí durante los años antes de que lo hiciera el Partido Socialista. Pero fijaros, que no me quedo ahí, porque es que ha sido mucho lo que se ha hecho, incluso con un gobierno que estaba, como os digo, en una situación económica de quiebra. Si hicimos el tanatorio, también hicimos el edificio de servicios sociales. ¿Te acuerdas, Manolo? Un edificio, un equipamiento que logramos que se cofinanciara y que pudiéramos buscar fondos europeos. Hicimos el edificio de la Plaza de la Libertad, donde hay, querida Carmen, la posibilidad de hacer exposiciones, donde antes no lo había, y la posibilidad de tener cine. Eso lo hicimos nosotros, al igual que el edificio de la Azucarera. Donde antes había un colegio, ahora hay un edificio para disfrute de muchos de los colectivos sociales. Hicimos el segundo centro de mayores, hicimos la ITV, que se olvida, la ITV, que cedimos la parcela para poder tener una ITV, que antes había que ir a Estepona para pasar la ITV. Eso lo hizo este gobierno. ¿Dónde está Miguel Troyano? Que estará seguro por aquí, que también lo hicimos, querido Miguel. Fuimos capaces de sacar adelante un gran proyecto para San Pedro. Fijaros, todo eso con un ayuntamiento en quiebra. Nosotros somos un equipo de gestión. Nadie nos va a decir que no, porque lo hemos demostrado. Un equipo de gestión. Somos un equipo preparado. Somos un equipo que conocéis. A todos los candidatos, a los que son de San Pedro y también a los que son de otros puntos del municipio, porque habéis visto cómo han trabajado también por San Pedro, nos conocéis. A mí me conocéis incluso mucho más que siendo política. Yo he tenido la oportunidad de ser médico aquí durante algunos años, y donde he tenido la oportunidad de ser vuestra médico. Y por lo tanto sé perfectamente la ilusión, las ganas, el cariño con el que muchos de vosotros ni siquiera me decís alcaldesa, sino que me seguís llamando doctora. Yo creo que ese es el proyecto que tenemos para San Pedro, porque lo conocemos. Yo conozco perfectamente cuáles son las necesidades de San Pedro. No las tiene que contar nadie. Igual que no se lo tienen que contar a Manolo, ni a Cristóbal, ni a Javier, ni se lo tienen que contar a Herminia o a Almagro. Las conocemos perfectamente. Pero a diferencia de otros, no solamente las conocemos, sino sabemos qué es lo que hay que hacer. Y lo hacemos. Nosotros tenemos un gran proyecto, un proyecto de futuro, un proyecto de oportunidades, y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Si en San Pedro hemos sido capaces, en estos últimos 10 años, de hacer una auténtica transformación, imaginaros lo que va a ser ahora con la oportunidad de tener al lado a la Junta de Andalucía. Una Junta de Andalucía que os recuerdo que ha estado gobernada durante 37 años por un partido socialista que se olvidaba del nombre de San Pedro y del nombre de este municipio, de esta ciudad, quinta ciudad de Andalucía. Pasaban de largo, venían, porque es el mejor sitio para venir, pero sin decírselo absolutamente a nadie. No es justo, no es justo que nosotros tengamos un ayuntamiento sin tener el apoyo de una administración como es la Junta de Andalucía. Y por eso ahora es
la gran oportunidad. Y será la gran oportunidad para hacer la transformación sur. Ese punto estratégico de desarrollo en San Pedro, que yo no necesito recoger firmas, lo vamos a hacer. Habrá hoteles en la parte sur de San Pedro, habrá desarrollo económico en la parte sur de San Pedro y habrá un tratamiento específico en la parte sur de San Pedro, porque lo necesitamos, se necesita y es el lugar ideal para poder hacer ese tratamiento dentro del plan general. Pero es que tenemos Guadaiza, la posibilidad, la oportunidad que tenemos para San Pedro en cuanto al desarrollo de Guadaiza es único y tenemos que darle muchas oportunidades de empleo a los jóvenes que están aquí en San Pedro. Hay que dárselo, claro que sí. ¿Cómo no se los vamos a dar si tenemos todas las herramientas en nuestra mano para poder hacerlo? Lo tenemos y sabemos cómo hacerlo, pero es que también lo tenemos en el norte. Es que en la zona norte de San Pedro hay un núcleo estratégico que no solamente es el polígono, sino que en la zona norte de San Pedro tenemos un centro logístico que supondrá un dinamismo económico como San Pedro no ha visto en los últimos años, y eso, los únicos que lo podemos garantizar somos los del Partido Popular. Yo hoy aquí os quiero decir una cosa. A mí me parece, querido amigo, que esa oportunidad que yo digo que no podemos dejar pasar se complementa con el buen hacer que tiene este gobierno. Nosotros no solamente queremos un plan general que asuma grandes proyectos, también vamos a estar en el día a día, lo hemos estado siempre. San Pedro necesita, y lo decía antes Cristóbal, San Pedro necesita un equipo preparado, un equipo formado, un equipo que de verdad empiece a trabajar por la accesibilidad. San Pedro no puede estar aislado y hoy por hoy estaréis de acuerdo conmigo que es difícil entrar en San Pedro. Eso estaréis de acuerdo conmigo. Eso no puede ser. San Pedro necesita mucho más dinamismo, ¿o no? ¿No pensáis que San Pedro necesita de verdad un plan de accesibilidad que nos permita decir estamos en un enclave estratégico de la Costa del Sol? San Pedro necesita no solamente la alternativa de tener un acceso fácil. San Pedro necesita un plan que permita circular. San Pedro necesita un plan que dinamice el comercio. San Pedro necesita un plan que estudie las peatonalizaciones y que no las imponga. San Pedro necesita sentido común, necesita seriedad, necesita rigurosidad. Y eso lo da el Partido Popular. Fijaros, se me olvidaba antes que los únicos que hicimos vivienda fuimos nosotros. Hemos hecho tanto que es verdad que algunas cosas se me quedan en el tintero. Pues vamos a seguir haciéndola, también viviendas de alquiler para los jóvenes. Y a todo esto, sumándole las instalaciones deportivas, el punto de innovación, nuestro plan de empleo, el vivero de empresas, tantas y tantas cosas que tenemos para San Pedro, yo os digo lo siguiente, ¿me podéis decir qué ha hecho el Partido Socialista los 2 años y medio que impidió que gobernara el Partido Popular? Porque mira que yo he estado dándole vuelta, pero no lo he encontrado. Porque fijaros, voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis la que dieron con la estación de autobuses? ¿Os acordáis la que dieron con la estación de autobuses? Ahora os pregunto yo. ¿Alguien me puede decir dónde han hecho la estación de autobuses? ¿Alguien? Porque ¿os acordáis la que dieron? El edificio que nosotros teníamos está cerrado a cal y canto, cada 2 por 3 le rompen los cristales y sin utilizar. Los que tenían que estar, que por eso lo hicimos nosotros, esperando el autobús, en San Pedro, en San Pedro, 40.000 habitantes. Si quieren ir al baño, tienen que ir al bar de la esquina. Si quieren tener un poquito de sombra, se tienen que apretujar. ¿Dónde han hecho la estación de autobuses? Porque eso fue una de las críticas que se encadenaron. No creáis que aquí se encadenaron y nos dijeron que era una aberración donde nosotros íbamos a poner la estación de autobuses. ¿Alguien me puede decir qué ha hecho el Partido Socialista en este tiempo? ¿Alguien me puede decir qué han hecho, por ejemplo, en el transporte?
porque ahora critican, porque ya no saben qué más van a criticar, que tengamos un transporte con autobuses nuevos, que sea accesible, que sea sostenible medioambientalmente y que además sea gratuito para los empadronados. Pues hasta eso nos lo critican, hasta eso nos lo critican. ¿Vosotros creéis que es normal que quien no ha hecho nada en 2 años y medio, nada, sea capaz de venir ahora a San Pedro a pedir vuestro apoyo? Yo estoy convencida que no. Pero se imaginarán que sí. Porque yo creo que la gente tiene memoria. Igual que habéis visto que ahora mismo hay flores, como hace 2 años y medio, no las había. Como ahora habéis visto que las cosas están funcionando en limpieza, cuando antes no las había. Eso es la gestión que ha hecho el Partido Popular, porque es que en estas elecciones tenemos los dos modelos. Es que en estas elecciones nosotros, como sabéis, ganamos claramente las elecciones. La ganaron y nos faltó 300 votos para poder gobernar y para poder hacerlo y poder sacar adelante nuestro proyecto. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis que por parte del Partido Socialista cualquier cosa le viene bien para impedir que gobierne el Partido Popular? Por eso yo creo que aquí, más que nunca, a los vecinos de San Pedro les tenemos que pedir que hagan un ejercicio de memoria. Porque creo que nos lo jugamos. Y precisamente porque creo que en estas elecciones se juega mucho a la marca, se juega mucho a las modas, se juega mucho a los colores. Por cierto, el único color que hay que cambiar es lo de la Plaza de San Pedro, que aquí este color de las pérgolas, ese color, y las luces también habrá que cambiarle, ¿eh? Porque ni el azul ni el rojo creo yo que pegan en San Pedro. Aquí en esta plaza no. Pero os digo más. ¿Vosotros creéis que una marca que además se impulsa por estrategia, por marketing, aquí va a tener algo que hacer? ¿Vosotros creéis que a San Pedro el morado, el verde, el naranja, le va a sentar bien? Ni el rojo. El único partido que aquí de verdad ha demostrado que apuesta, trabaja y saca lo mejor que se puede sacar es el Partido Popular. Fijaros, y no solo el Partido Popular, porque hemos sido capaces de presentar un grupo mucho más amplio, que va más allá de la sigla, que no solamente es partido. Yo sé que hay muchísimas personas que no han votado nunca al Partido Popular y que probablemente en unas elecciones generales no voten al Partido Popular, o en unas autonómicas o en unas europeas, pero sí lo votan en unas locales. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque me lo decís. Porque me decís que en unas elecciones locales se vota a las personas, que en unas elecciones locales se mira a los ojos al que te tiene que resolver el problema, que en unas elecciones no siempre cuando tú tocas una puerta vas a tener una solución, pero sabes que te tienen que escuchar. Y eso es lo que nosotros hemos logrado. Por eso estoy absolutamente convencida que nosotros vamos a tener un buen resultado en San Pedro. Aquí solamente habrá dos alternativas, solo habrá dos posibilidades de gobierno, no habrá más. Una que lleve el Partido Popular y otra que lleve el Partido Socialista. No habrá más. Y yo creo que el Partido Socialista demostró hace tiempo que no le interesa ni San Pedro ni le interesa tampoco Marbella. Yo creo que un partido que abandona a su habitante, a su ciudadano, a su vecino, no es digno luego de pedir el apoyo ni el aval. Y yo por eso creo que como aquí fuimos capaces de ganar claramente, como siempre hemos ganado, en esta ocasión, aquí en San Pedro, el Partido Popular también va a tener un gran resultado. Y además lo va a tener de corazón, y se lo vais a dar vosotros. Yo creo que San Pedro aporta mucho. Y por eso mismo nosotros queremos aportar mucho a San Pedro. No somos de separar, y lo sabéis. No somos de independencia, y lo sabéis. Nosotros somos de unir. Nosotros somos de un proyecto unido, un proyecto que genere ilusión. Nosotros no somos de pasado. Nosotros somos de futuro. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. Nosotros somos los que hemos estado a vuestro lado
y por eso ahora os pedimos que nos apoyéis. Fijaros cómo hace 4 años, de manera clara, rotunda, el Partido Popular también aquí en San Pedro ganó. Y precisamente por eso, porque supimos lo que era ganar y que no nos dejaran gobernar, tener un proyecto sólido, importante, bueno, de desarrollo, que no se pudiera hacer, que tuvimos que esperar 2 años y medio cuando las cosas estaban fatal para entrar en ese momento a recuperar y a enderezar lo que otros habían torcido. Precisamente por eso, porque nosotros apostamos por la limpieza, porque apostamos por el mantenimiento, porque apostamos por los parques, porque apostamos por recuperar el litoral, porque apostamos por tener unas playas en condiciones y además hacerlo de manera inmediata y como absoluta prioridad, que será nuestra absoluta prioridad en la próxima legislatura. Precisamente por todo eso es por lo que hoy os pedimos ese apoyo. Yo quiero que ese apoyo no venga en la segunda parte del partido. Yo quiero que ese apoyo nos haga gobernar desde el primer día. Desde el primer día, aquí y en el resto del término municipal. Aquí y en el resto del término municipal. Porque en San Pedro hemos hecho mucho y en San Pedro tenemos que seguir haciendo mucho. Yo os pido que apostéis claramente por la seguridad. Que apostéis por la prosperidad y por las oportunidades. Mirad, si aquí hay un voto de desunión, si hay otras opciones políticas que al final son capaces, por su marca, por su eslogan, por su marketing, por sus líderes nacionales, de conseguir votos y de dividir lo que nosotros estamos proponiendo, eso solamente tendrá un beneficiario, el Partido Socialista. Y eso es lo que no queremos. Precisamente por eso es por lo que estamos haciendo esta campaña. Precisamente por eso es por lo que estamos haciendo una campaña de voto a voto, persona a persona, y una campaña de cercanía. Por eso es por lo que estamos haciendo la campaña de los balcones. Por eso es por lo que muchos de vosotros habéis cedido vuestra casa, que es lo más preciado que tenéis, para poner la imagen de nuestro partido. Por eso es por lo que hoy aquí, más que nunca, se necesita que todos vayamos a una. Yo quiero que estas elecciones vaya de oportunidad, vaya de futuro, vaya de seriedad, de proyectos y de personas. Y lo que os he dicho, sobre todo, vaya de sumar y nunca de dividir. Yo creo que estas elecciones va a ser y va a suponer un antes y un después. Os digo que tenemos la gran oportunidad. Sabemos cómo hacerlo, tenemos el equipo, tenemos las personas, tenemos la gana, tenemos la ilusión y sobre todo tenemos el firme convencimiento de que San Pedro necesita un gobierno fuerte, un gobierno unido, un gobierno solvente, un gobierno que garantice la prosperidad, el futuro, el desarrollo económico, el empleo, oportunidades para los jóvenes. Eso por lo que siempre tanto luchó el Partido Popular. Y para ello os pido vuestro apoyo claro, fuerte, expreso. Y además os digo más, queda una semana. Todos tenéis que sumaros a la campaña. Nosotros, minuto a minuto, faltarán horas en el día para que intentemos llegar a todos los ciudadanos, a todos, desde Guadalmina hasta Cabo Pino, absolutamente a todos los rincones. Pero no será posible sin vuestro apoyo. No será posible sin vuestro compromiso. Tuvimos a Ana Pastor la semana pasada y decía algo muy evidente, que además se lo había dicho Fraga. Primero, no te vayas a bajar sin pedir el voto. O sea, que antes de que me baje os pido el voto. Pero sobre todo decía también, si somos capaces entre todos, y mira que hay gente aquí en San Pedro, si somos capaces entre todos de convencer, de aunar, de hacer posible que todos y cada uno de vosotros, en vuestro círculo, en vuestra familia, en la oficina, con vuestros amigos, en el parque, en aquel sitio donde estéis, convenzáis a todos y cada una de la importancia que va a tener el voto en un momento decisivo donde no nos podemos dividir, si logramos que esa alternativa de gobierno se haga realidad el próximo día 26,
tendremos con total seguridad un gobierno de prosperidad y de oportunidades, y por eso os pido vuestro voto. Muchísimas gracias, San Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho ánimo, mucha fuerza a todos. Cuento con todos y cada uno de vosotros para que seamos mucho más fuertes. Así seremos más grandes. Gracias, San Pedro. Tenemos la actuación de nuestros artistas locales, Juanjo Alcántara y Juan de Lola. Thank you.
Es porque yo vivido, ya estamos terminados.
¡Baby!